Muy buenas amigos de GamePoint. Estamos una vez más en nuestra serie de Arbox y esta vez le toca el turno a un libro muy especial. Yo no lo había visto con gran detenimiento ni mucho menos me había informado de la existencia de tal, pero eh, he de decir que me lo topé así navegando por los distintos Arbox que a veces. Intento adquirir y me pareció una muy buena idea el poder comprarlo. Es The Art of Grasshopper Manufacture. Eh, este libro de arte es básicamente los trabajos de lo que es Suda 51. Algunos de ustedes tal vez lo identificarán rápidamente por la serie de No More Heroes, que digamos es la más famosa o que lo ha catapultado más. Sin embargo, hay muchos, muchos videojuegos que... Que ha estado participando este tipo de este señor de Suda 51. Y bueno, aquí lo compilan en este artbook. Sin duda alguna, eh, una interes interesante adquisición para todos los que son fan de él. Si no son fan de él, me, o por lo menos que les guste su trabajo, sí lo, lo veo un poquito complicado el, el hecho de que les vaya a gustar. Y ahorita, pues vamos a andar un poquito más en ello. Eh, de la misma manera, eh, la casa editorial que lo trae, Spy, eh, nos pone a nuestra disposición este libro de arte. Y de la misma manera, contiene aproximadamente 220 uno y tantas páginas. Eh, como les decía, este libro de arte compila todos sus trabajos de distintos videojuegos. El más famoso, como les decía, No More Heroes. Sin embargo, hay muchos, muchos más. Por ejemplo, el de Killer is Dead, que salió para Play 3. Es otro de sus eh, videojuegos en los que ha participado. Lollipop Chainsaw es otro de los juegos que digamos lo, lo reconocen no son malos videojuegos tampoco son una um, reivindicación de un nuevo género todo eh, al igual que varios este creativos japoneses eh, suda 51 genera los juegos que realmente le atañe o lo que te quiere contar o sea es eh, muy libre no, no busca eh, para que me entienda no busca el, el hecho de vender la copia por venderla sino él quiere plasmar una idea y quiere plasmar eh, sus gustos a través de sus videojuegos entonces genera muy, eh, muchas particularidades. También tenemos otro como Shadows of Dabnet, otro excelente juego que salió para Play 3. Eh, y así una, una serie de, de videojuegos que ustedes tal vez los reconozcan a lo largo del, del artbook. Eh, algunos de ellos son un tanto así como tipo novela, que es estar leyendo mucho, como lo es el de Silver Case. Y les, les comento, o sea, pueden ver uno de sus videojuegos y luego pasarse a otro del mismo creador y va a tener unas particularidades muy distintas. O sea, lo que es, digamos, el común denominador es esa extrañeza y esa rareza de lo que, de lo que te quiere representar. Obviamente con monstruos y todo eso. Eso sí está presente, es identificable en, en sus juegos. Sin embargo, la manera en cómo lo juegas. O está estructurado, si sí cambia completamente de uno a otro videojuego. No es lo mismo jugar Lollipop Chains Out que jugar Killer is Dead. Y obviamente no es lo mismo que jugar eh, No More Heroes. Es completamente este, variante el, el hecho de cómo te presenta su historia lo que es Suda 51. Entonces, a lo largo de, del libro podrán encontrar muchos de sus trabajos. Eh, va desde lo que son. Obviamente la, las portadas de los títulos, que son las emblemáticas para identificarlo. Un poquito de los sketches, del desarrollo de los mismos. Yo considero que a veces eh, un solo videojuego te da para llenar un árbol completamente. Aquí, bueno, trató de condensar muchos de sus videojuegos eh, en un solo árbol. Entonces tal vez eh, les falte un poquito más de, de ilustraciones específicas para, para algunos videojuegos, en otros tal vez la, eh, lo que es meter locaciones a, eh, quita un poquito eh, espacio para colocar otras imágenes que puedan ser mejores. Sin embargo, creo que el libro es muy rescatable, te presenta rasgos generales lo que es el, el autor y lo que es este, su, su casa productora o en su estudio más bien. Entonces, es una gran adquisición tal vez el único pero que le podría encontrar es que está en japonés es decir eh, hay algunas partes que sí tal vez el uno que sirve como eh, entrada al libro y para finalizar el libro donde sí viene japonés y viene eh, la versión en inglés sin embargo en los contenidos dentro de lo que es el libro de arte cuando te presenta cada uno de sus videojuegos eh, trae también algunas uh, algunas partes digamos para clarificar pero es meramente japonés no viene su traducción a diferencia de otros libros a uh, warbooks que ha sacado la editorial Pai es digamos el único inconveniente que le encuentro pero bueno fuera de eso creo que también es muy disfrutable pues es un libro de arte no, no es lectura plena. Entonces, sí les recomendaría, le echen un vistazo, siempre y cuando sepan de la existencia de, de este personaje, Suda51, de sus trabajos que les haya agradado. Entonces, este es un gran libro de arte que deben de estar en su colección. Fuera de ello, tal vez, eh, si no compran tanto libro de arte o no están tan familiarizados con los trabajos de Suda 51, yo les diría que, que pasen de largo porque tal vez este no, no justifica. Sin embargo, bueno, aquí está el video para que ustedes puedan tener una idea de cómo, cómo es lo que él realiza y pues esperemos les haya servido y nuevamente les decimos apoyen este tipo de, de trabajos porque eh, no nos pasan comisión, créanos, pero el hecho de que ustedes apoyen hay altas probabilidades de que puedan sacar otra continuación, otra parte o más de, de estos libros interesantes. Sin más por el momento, se despide Cómodo Dragón. Hasta la próxima.